buenos días. Buenos días, querido profesor. Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a hablar sobre el bicentenario y la independencia de nuestro país. Profe, profe. ¿Qué pasa, joven? Profe, yo le tengo una sorpresión. No, no, señor, no hay tiempo ahorita. Profe, déjeme, no se va a arrepentir. Bueno, hable pues. Te voy a contar del día glorioso de la independencia. Los colombianos sí que no tenemos competencia, pero no vengo a hablar de eso ni de la violencia. Yo vengo a hablar del día de la independencia. Contribuyó de manera decisiva en la independencia. El que nos ayudó fue Simón Bolívar. Ayudó a Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Ese general sí que tenía iniciativa frente al imperio español. Hoy todos los colombianos a Simón Bolívar le rendimos un honor, porque fue uno de los pocos americanos más sobresalientes en la emancipación. Se enfrentó a los españoles y lideró el ejército de los sudamericanos. Por eso cuando le escribo a este general no me tiembla la mano. Y aunque fue venezolano, a él no le importó. Nos vio sufriendo y de una nos echó mano. Y no solo se pudo con Bolívar, también hubo más gente que tomó la iniciativa, como Nariño, Torres, Santander y La Pola, Salavarrieta, que entregaron su vida por esta patria bella. Cabe nombrar a aquellos patriotas que metieron mano, aquellos que por nosotros se sacrificaron. Personas como ellas deberían de existir, porque a poco la ignorancia va a acabar con el país. Luego de 200 años de lo histórico ocurrido, debemos recordar, apreciar, admirar por aquellos que su vida han cedido, y decir que gracias a ellos podemos gritar: ¡viva la libertad! ¡Libertad! De lo mío y no de la mediocridad. Solo sepa dónde voy y lo que voy a lograr. No vivo del que dirán, porque sé que a mi Colombia bien alto lo voy a dejar. Lo mío es verdad. Voy a seguir los pasos de aquellos guerreros, dejando huella en cada batalla, evitando la ignorancia, para que desde la raíz se surja lo más lindo que es Colombia. Y si hablamos de Cundinamarca, somos gente que dejamos marca, porque nos une y nunca nos aparta. El secreto es en ponerle ganas, y verás que la dificultad igual no es tanta. Pueden ver la diferencia de escuchar y criticar. Claro, porque nosotros siempre somos los malos, sabiendo quiénes son los verdaderos villanos. Reflexionemos, esto es cultura y aquí todos somos hermanos. Decir que hace falta presupuestos, decir que no tenemos un buen concepto, decir que falta metralletas. Si creen que con eso van a solucionar el problema de todo el planeta, solo tengo un concepto de los colombianos: que cada vez que le ponemos ganas siempre lo logramos. Que tenemos alegría, risa, día tras día. Que en cada caída me acuerdo de Simón Bolívar y me levanto a luchar por la patria mía. Porque ese es mi deber, el querer tener, el querer poder proyectarle a la gente una nueva visión de un nuevo amanecer, un nuevo mensaje que ante el mundo nunca decaer. Todos sabemos que Colombia tiene muchos monumentos y que somos ricos hasta en los acentos. En un relato se escriben miles de palabras componiendo un vallenato. Si tú no me crees, te invito a probar un buen café por la mañana, ¿qué te parece? Un tamalito que lo acompañé y verás cómo cambia el ambiente. Y sin nombrar todo lo que Colombia nos ofrece, es que siempre mirar el lado mal, nunca mirar el lado tropical, donde está el buen gozar. En pocas palabras, Colombia es una gloria, donde también te puedo contar un poco de cultura y de historia. Por la parte cultura ni que se diga más, tenemos la copla improvisada, la música llanera que es bien bailada, el buen vallenato que nunca faltará. También tenemos la salsada y Cali para bailar y no parar. Tenemos tantas cosas más por gozar. Somos ricos en fauna y flora, pero por favor no la dejemos acabar. Solo te pido respeto, por favor, que lo que yo hago es una marca tatuada en mi corazón, llamada hip hop, hip hop. Desde Jerusalén, Colombia, directo pa' toda la gloria, representando la historia linda de toda mi Colombia. Vicente.